el intérprete del Señor de los Cielos, sufrió el asalto de un grupo armado durante una excursión al volcán del Estado de México. Este domingo, las actrices Vanessa Arias y Esmeralda Ugalde compartieron un alarmante video en Instagram. Un grupo armado las había asaltado horas antes en la parte alta del Nevado de Toluca, y en el ataque, el actor mexicano Alejandro Sandy había sido secuestrado. Se llevaron las bolsas, los celulares, pero lo material no nos importa, lo que importa es que fuimos víctimas de la inseguridad. En esta camioneta venían tres personas. Alejandro Sandy, uno de nuestros mejores amigos, Esmeralda Ugalde, y una servidora, explica en el video Vanessa Arias. Confiamos en que está bien Alejandro, mandamos su buena vibra y les pedimos sus oraciones para que pronto aparezca, y estamos al pendiente de todos, añadió Esmeralda Ugalde, hermana de Ana Bárbara. El artista de televisión de 37 años manejaba la camioneta en la que viajaban las actrices cuando fueron asaltados, pero a él no lo dejaron en libertad. Los secuestradores lo retuvieron y hasta ahora, las autoridades no han dado con su paradero. Además, algunas versiones apuntan al rapto de una segunda persona, un turista francés identificado como Frédéric M. El asalto habría ocurrido en un refugio de la parte alta del Nevado, ubicado en el Estado de México. En esa zona, elementos de la Guardia Nacional y de las policías estatal y municipal ya desplegaron un operativo de búsqueda. Conocido por su trayectoria en televisión, el actor Alejandro Sandy, nacido en Guanajuato, ha participado en algunos capítulos de telenovelas exitosas como La Rosa de Guadalupe y Amar a Muerte, de Televisa. También ha formado parte de proyectos con gran presupuesto como Señora Acero, de Telemundo, Señor Ávila, de HBO Latinoamérica y la famosa serie El Señor de los Cielos, de Telemundo, donde dio vida al comandante en la primera temporada. En la segunda temporada de Amar sin Ley, de Televisa, interpretó a un abogado encargado de defender a Víctor, al que dio vida Ferdinando Valencia. Además de ser famoso por su trabajo en ficción televisiva, Sandy es aclamado por su carrera en teatro. En enero de 2019 actuó en la obra Si mi amor, lo que tú digas, dirigida por Sebastiana Sánchez, y representada en el Teatro Rafael Solano, donde compartía escenario con Zoraida Gómez, Carla Medina y María José Magán. Los teatreros se entregan en su vida personal, de la misma forma como se entregan en el escenario. Y si no lo van a hacer bien, prefieren no hacerlo. Por lo tanto, si tu entrega a un teatrero no va a ser desmedida, entonces, definitivamente no es para ti, explicó acerca de su pasión al teatro. El domingo por la mañana, Alejandro Sandy había decidido practicar una de sus actividades favoritas. Una jornada de senderismo en el Nevado de Toluca, nombre con el que se conoce al volcán Sinantecatl, ubicado a unos 20 kilómetros de Toluca, capital del Estado de México. El actor fue allí con sus amigas, Vanessa Arias y Esmeralda Ugalde, pero él no regresó. Ahora, las dos artistas esperan que aparezca sano y salvo. Tenemos mucha fe en México, tenemos mucha fe en nuestras autoridades, explicó Vanessa Arias en la grabación.